Vamos con lo que tenés que saber de economía. Y que el dólar se mueva tanto en Argentina tiene mucho que ver con que nuestro país no tiene acceso al crédito externo. ¿Desde cuándo? Desde 2018 se cerraron las puertas del mundo para nuestro país. Un indicador muy fácil de eso es el riesgo país, que supera los 2.800 puntos básicos. ¿Qué dijo el último reporte del Fondo Monetario Internacional, el FMI? Dijo que recién en 2025, Argentina, si cumple estrictamente las metas del FMI, va a poder volver a emitir bonos internacionales para poder tener acceso al crédito internacional y tener mucha más estabilidad en las reservas internacionales. Esto lo dice en el último reporte del viernes, el FMI, pero teniendo en cuenta que hay que cumplir estrictamente las metas que ponga el organismo internacional. Quédate atento porque en un rato te vamos a contar todos los detalles sobre el nuevo dólar Qatar y también el dólar para espectáculos. Bueno, lo anunciábamos la semana pasada, por lo menos era lo que había confirmado UTA a través de un comunicado, que es, bueno, la unión de tranviarios, los choferes que se encargan de manejar lo que es la red de colectivos en el interior del país. Había una especie de negociación que se iba a tratar de arreglar para que la última paritaria se pudiera concretar en lo que es los salarios de los choferes del interior del país. Bueno, esa conversación no llegó a buen puerto y es importante que tengan en cuenta. ¿Cuál es la noticia? Bueno, entre hoy y mañana el paro es de 48 horas en todo lo que tiene que ver con el interior del país. ¿Afecta al AMBA? No, es la única región. ¿Cuál es el problema acá?